papá. Mayores datos, lo que tenemos únicamente hasta el momento, pues es este lamentable incidente aquí sobre el distribuidor vial norte, como mejor punto de referencia, pues el kilómetro 19, a la altura de donde se hace la desviación, la Y, para tomar la supercarretera o para seguir hacia la carretera a Torreón, es donde se registra este lamentable episodio que pierde la vida atropellada, al parecer una mujer. Bueno, ya tenemos confirmado que se trata de una mujer, una persona del sexo femenino, 30-35 años de edad, es lo que nos están aquí reportando. Pues se encuentra policía municipal, se encuentra personal de la policía estatal, así como también la unidad de Capufe y la ambulancia 004 de Cruz Roja Mexicana. Esta parte pues toda le corresponde a la Guardia Nacional, es una zona que le corresponde a la Federación, donde bueno, pues eso es lo que se tiene de momento. Ahí va las pertenencias de aquí de esta persona. Eso sí, ya lo tengo totalmente confirmado. Les digo que es una mujer. Y bueno, aquí entre el personal de Capufe, de Cruz Roja, están por ahí trabajando con el personal de la fiscalía para tratar de manera inmediata de aclarar la identidad de esta mujer de 40 años de edad. Eso es lo que tenemos para todos ustedes desde el libramiento, el distribuidor vial norte. Aquí